Buenos días a todos y todas, autoridades, representantes de instituciones e invitados especiales. Sean bienvenidos al lanzamiento de la primera fase de la hoja de ruta Hidrógeno Verde de Panamá. Antes de iniciar, les recordamos que hay interpretación simultánea en español e inglés. Pueden hacer la selección del idioma de su preferencia en el icono del mundo en la parte de abajo de su pantalla. Adicional, en caso de tener consultas durante la presentación, por favor, utilizar la sección de preguntas y respuestas de la plataforma. Le pedimos que estas consultas las realicen en tiempo real y en la sesión de preguntas y respuestas las estaremos desarrollando. Para iniciar oficialmente el evento de hoy, contamos con la presencia del Secretario Nacional de Energía de Panamá, el doctor Jorge Rivera Staff, quien a continuación se dirigirá a la audiencia. Adelante, doctor. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, ingeniera Lai. Para nosotros en la Secretaría Nacional de Energía es un gran día realmente el que tengamos la oportunidad en esta mañana de presentar nuestra hoja de ruta general para la conformación y el desarrollo del hidrógeno verde en Panamá. Por supuesto, con apoyo del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, a quien saludo al doctor Arturo Alarcón, que está con nosotros en esta mañana, representando al banco, con quienes tenemos una amplia agenda de líneas de trabajo y de acción en el desarrollo de nuestra agenda de transición energética. Panamá está comprometida realmente con seguir avanzando en el desarrollo, la exploración de nuevas oportunidades, de iniciativas de descarbonización, por supuesto, pero también de democratización, descentralización, como son parte de los ejes de nuestra agenda de transición energética. Este es el resultado realmente, esta hoja de ruta, de un trabajo muy intenso por parte del equipo de la Secretaría Nacional de Energía y, como decimos, en estrecha colaboración con el equipo del Banco Interamericano de Desarrollo, que no solamente nos ha apoyado a efectos de contar con el financiamiento y recursos para el desarrollo de la misma, sino también involucrándose en el acompañamiento, en el técnico, en el acompañamiento realmente de gestión estratégico de esa visión que además tiene el banco a nivel regional, en donde además tienen una línea de trabajo para el desarrollo de un mercado regional de hidrógeno verde, en el cual pues Panamá también desde un principio, desde que empezamos a conversar alrededor de año y medio, dos años, a nivel de América Latina, en primeros eventos, donde además participaba el BID, Panamá siempre planteó, lo seguimos manteniendo y así estamos desarrollando nuestra hoja de ruta, en la necesidad de conformar tener un abordaje regional que complemente además las iniciativas nacionales, ¿no? Y ese pues es la visión también del Banco Interamericano de Desarrollo, en donde nuestro país pues quiere aportar también ese granito de arena en esa cadena de valor que se está construyendo a nivel global, regional e individual de cada uno de los países. Esto para nosotros pues, como decía, es un día importante que estamos llevando adelante, presentando los primeros resultados y esta hoja de ruta que vamos a explicar a continuación y que nos va a permitir entonces seguir siendo un referente en cuanto al avance de este tipo de nuevas tecnologías que sin duda alguna están revolucionando y van a revolucionar los procesos de transición energética a nivel global, los procesos de utilización de vectores energéticos y de fuentes energéticas bajas en emisiones, pero que además también generan, tienen impactos muy positivos en la generación de empleos de calidad, en la construcción de un ecosistema de innovación tecnológica, de generación de conocimiento y de toda una serie de otras externalidades positivas que sin duda estamos visualizando y que poco a poco con hojas de ruta como esta vamos a ir concretando y poniéndoles ganchitos, por decirlo de alguna manera, de cumplimiento, ¿no? Así es, esa visión compartida con el Banco Interamericano de Desarrollo, con otros países de la región y de otros países de otras regiones, como vamos a explicar también en la presentación, el análisis que hemos hecho, nos permite entonces estar muy convencidos
de que este vector energético, como lo es el hidrógeno verde, será un componente fundamental de nuestra lucha contra el cambio climático y el desarrollo económico, social y humano de nuestro país y de la región de América Latina. Así que muchísimas gracias y pues seguimos adelante con la presentación del día. Muchas gracias por su palabra, doctor Rivera. Ha llegado el momento de aprovechar la contribución potencial del hidrógeno a un sistema energético sostenible. Desarrollar estrategias y hojas de ruta sobre el papel del hidrógeno en sistemas energéticos con objetivos concretos es fundamental para crear confianza en el mercado potencial del hidrógeno bajo en carbono, siendo la política pública un impulsor y desencadenante de las inversiones para ampliar y acelerar la utilización de tecnologías bajas en carbono. Con esto presente y siendo el Banco Interamericano de Desarrollo un aliado estratégico para la implementación de la Agenda de Transición Energética de Panamá, a continuación le damos la bienvenida al experto senior en energía del Banco Interamericano de Desarrollo, el doctor Arturo Alarcón. Bienvenido. Muchas gracias, ingeniera Rey. Quiero agradecer también las palabras del doctor Jorge Rivera Staff y agradecer al equipo de la Secretaría de Energía de Panamá por darle al banco la oportunidad de participar en este proceso y de apoyar este proceso con el cual realmente nos identificamos y estamos comprometidos. El tema de transición energética creemos que es un tema esencial para la región y para Panamá. Por un lado, para generar un desarrollo sostenible y por otro lado, para hacer frente al desafío que el cambio climático nos plantea de cómo generar y cómo consumir energía de una forma sostenible y sin afectar nuestro desarrollo futuro. En eso, el hidrógeno se plantea como una parte de la solución. Si bien la generación de hidrógeno con energía y la generación de energía con hidrógeno no es algo nuevo, en toda la discusión de soluciones para descarbonizar las matrices energéticas, el hidrógeno se plantea como un punto clave. Y esto es porque el hidrógeno puede ser una forma de almacenar energía renovable, de transportar energía y de generar energía limpia con cero emisiones. Y es clave que las fuentes con las cuales se produzca el hidrógeno o se genera el hidrógeno sean fuentes renovables, idealmente, o de muy bajo carbono. Y nuestra región está posicionada muy positivamente para esta transformación de energía en hidrógeno porque tenemos muchos recursos renovables. Y hay países que ya han desarrollado o están planteando sus estrategias de hidrógeno a fin de justamente aprovechar excedentes de generación renovable para generar hidrógeno, para almacenarlo y para convertir el hidrógeno ya sea nuevamente en energía o en otros productos que pueden ser transportados y distribuidos. Sin ir muy lejos, los vecinos de Panamá, Costa Rica, Colombia han planteado también estrategias de hidrógeno. Y Panamá, por su localización, creemos que tiene una posibilidad estratégica de ser un actor clave en esta revolución del hidrógeno. Panamá cuenta no solo con recursos renovables, tiene hidroelectricidad, energía eólica, energía solar, que se está viendo que están creciendo en la matriz eléctrica, pero también cuenta con el Canal de Panamá y cuenta con la experiencia de gestión logística, con la experiencia de más de 100 años de ser un actor clave en el comercio internacional mundial. Y es por eso que creemos que Panamá, aliándose con otros países, tanto de este continente como países de otros continentes, va a ser un actor clave en el futuro del comercio mundial de hidrógeno. Por eso es tan interesante presentar esta primera hoja de ruta, ver cuáles son las propuestas del gobierno de Panamá y comprometer el apoyo del banco para los siguientes pasos en el desarrollo de una estrategia más detallada, en el desarrollo de estudios de factibilidad y eventualmente en el desarrollo de las reglas y de la infraestructura que permitan a Panamá insertarse en este nuevo comercio mundial de hidrógeno. Quiero agradecer también a la consultora Mónica Saraiva, que ha estado trabajando
muy efectivamente, muy comprometidamente con el gobierno de Panamá. Creo que su participación ha sido clave también para llegar donde estamos. Y bueno, darles los buenos días a todos y espero que la presentación sea de interés. Muchas gracias. Gracias, doctor Alarcón, por la información que nos comparte en la mañana de hoy. El hidrógeno verde es una solución viable para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y a pesar de los combustibles fósiles a los sectores difíciles de reducir. Por ello, a medida que las economías mundiales aspiran a convertirse en carbono neutral, el hidrógeno competitivo producido con energías renovables se ha convertido en un compañero inseparable de las políticas energéticas y de la inversión privada. La caída de los costos de la energía renovable y la mejora de las tecnologías de los electrolizadores podrían hacer que el costo del hidrógeno verde sea competitivo para el 2030. Con esto en mente, como siguiente punto, damos la bienvenida nuevamente al Secretario Nacional de Energía, el doctor Jorge Rivera Staff, con la presentación de la primera fase de la hoja de ruta de hidrógeno verde de Panamá. Adelante. Muchas gracias, ingeniera Lai, y por supuesto al doctor Alarcón por esas palabras. Vamos a compartir una presentación con los principales hallazgos y resultados de esta fase 1 de la hoja de ruta. Esto está condensado en un documento que vamos a estar compartiendo con relación a los análisis y las líneas de acción que podemos proponer. Antes de arrancar, yo además quiero no solamente reiterar el agradecimiento que planteó el doctor Alarcón a nuestra consultora Mónica Saraiva, sino también en especial, en este caso, a la ingeniera Rosilena Lindor, subsecretaria nacional de Energía, quien ha sido el motor, realmente la bujía, por usar una palabra más técnica, del desarrollo de esta concepción de un hub transformacional de hidrógeno verde para Panamá, y que lastimosamente en el día de hoy ella debió estar haciendo esta presentación a todos ustedes. Sin embargo, pues, como no es ningún secreto para nadie, estamos en una cuarta ola del Omicron y pues ha sido afectada. La ingeniera Lindo está con severos quebrantos de salud y solamente por esa razón esto, no está ella haciendo la presentación, pero creo que la he visto por ahí conectada, a pesar de que debería estar descansando, está conectada aquí, pendiente de compartiendo la satisfacción que tenemos todos aquí. Así que el agradecimiento además a la ingeniera Lindo por el compromiso y realmente profundo con relación a este desarrollo. Siguiente, la presentación de hoy, pues vamos a hacerla, dividirla en tres aspectos. Primero, una aproximación, un abordaje al contexto global, realmente del hidrógeno verde, del hidrógeno en general en el mundo. Estamos construyendo realmente casi todos los países el desarrollo. Bueno, ¿cuál sería esta meta y objetivo en segunda parte de esta hoja de ruta y cuáles serían los elementos principales de la misma para nuestro país? Siguiente, por favor. En cuanto al contexto global y aterrizarlo a lo nacional, siguiente, tenemos tres elementos importantes, ¿no? Primero, es un elemento clave para completar esa descarbonización de la economía. Como ya todos ustedes saben, hay un proceso importante dentro de la transición energética desde el mundo utilizando combustibles fósiles como base de nuestras matrices energéticas en el mundo hacia la electrificación y que esa electrificación venga con fuentes renovables y que permita ese proceso de descarbonización que tanto necesitamos. Sin embargo, hay algunas actividades que hoy por hoy en el mediano, corto y mediano plazo son de difícil conversión a electrificarlas, ¿no? La energía que utilizan, pues ahí estamos hablando de industria pesada, siderurgia, transporte pesado, transporte de larga distancia, hablando un poco pues de aviación, de transporte marítimo, transporte terrestre, donde necesitan pues grandes torques de fuerza y que la electrificación hoy por hoy todavía no es viable o rentable. Entonces ahí el hidrógeno verde se configura como una gran oportunidad, no solamente en ese sentido, sino que además también se convierte en una posibilidad de un vector de almacenamiento de energía renovable, en este caso el hidrógeno verde,
esto para complementar pues la variabilidad de las renovables intermitentes, como las denominamos principalmente la solar y la eólica, entre otras, ¿no? Pero bueno, vemos que pues, otras con grandes desarrollos tecnológicos y madurez estamos viendo cada vez más el tema del uso del mar, ¿verdad? Ondismotriz, mareomotriz, las corrientes marinas, otro tipo de tecnologías están permitiendo entonces generar electricidad y que esos excedentes se puedan acumular esto, o almacenar en forma de hidrógeno verde, más allá también de la utilización directa en estas otras actividades difíciles de electrificar. Se estima que pudiéramos estar hablando de que el hidrógeno alrededor de constituiría alrededor del 10% del uso final de energía en el 2050, en las proyecciones globales que se han hecho por diversas organizaciones, en función de la necesidad de cumplir con los compromisos ambientales, ¿no? En las proyecciones, en escenarios que se están manejando, pues esto quiere decir que tendríamos que multiplicar esa utilización actual de hidrógeno verde por 6 de aquí a esa fecha para poder cumplir entonces estos compromisos ambientales, como les decíamos. Un dato interesante es que el año 2020 ya teníamos alrededor de 81 proyectos pilotos o demostrativos, de los cuales 59 son de conversión de hidrógeno proveniente de esa electrólisis de metano sintético, 7 son directamente metanol sintético, 7 de diésel sintético, queroseno, 8 para producir amoníaco, los cuales mayormente se encuentran ubicados en Europa, que además tiene una agenda ambiciosa en cuanto a la utilización de hidrógeno en su matriz energética, hidrógeno verde fundamentalmente, en la cual muchos de los países europeos contemplan que no van a poder cubrir con producción local dicha demanda, por lo tanto entonces están también trabajando a nivel la conformación de este mercado global para importar hidrógeno verde pues de la forma más competitiva y rentable posible. Ahí es donde se empieza a configurar realmente este mercado global, en la cual, como decía Arturo, no es nuevo la producción de hidrógeno para la utilización en diversas actividades, sin embargo hemos visto que hay un elemento diferenciador, ¿ya? Hace 10, 15 años, incluso hasta un poco más, se hablaba de la llegada del hidrógeno como un vector importante para los sectores energéticos. Sin embargo, no se había logrado consolidar realmente, concretar esa iniciativa. En esta ocasión creemos que fundamentalmente a través de los paquetes de estímulo de miles de millones de dólares que se están poniendo desde la Unión Europea, desde el propio Estados Unidos y otros países de Asia, donde están apostando fuertemente con muchísimos recursos al desarrollo tecnológico, tanto de los electrolizadores como de otros elementos realmente para el tema del hidrógeno. Creemos que finalmente estamos en otra coyuntura, ¿no? Además de, pues, por supuesto, la presión de la lucha del cambio climático y pasar a medidas concretas. Así que ahí vemos realmente que en esta ocasión sí estamos planteando ya una concreción importante del hidrógeno como un vector, finalmente, luego de ya algunas ocasiones anteriores que se ha visto como alternativa, ¿no? Y ahí entonces es parte de la ventana de oportunidad que tenemos. Siguiente, por favor. En este caso, pues a nivel global podemos comentar de lo que hemos mapeado alrededor de 37 países del mundo, que representan una gran parte del Producto Interno Bruto Global, ya están desarrollando o están elaborando, ya las tienen publicadas, hojas de ruta, estrategias, planes de acción, planes nacionales para el desarrollo de hidrógeno, aparte de lo que está esto planteando la propia Unión Europea como ente regional, ¿no? De integración regional. Así que vemos pues que cada vez más, finalmente, como les decíamos, el tema está concretando, y esto es lo que tenemos hasta el momento. Esto podría estar duplicándose en los próximos 2 años en la conformación de hojas de ruta del desarrollo de esto. Aquí en la región importante tenemos pues a Chile liderando, Colombia, que ya han publicado sus respectivas planes o estrategias de hidrógeno. Nuestros vecinos también de Costa Rica están llevando adelante desde hace ya algunos años el proceso de análisis y de validación de la utilización del hidrógeno
esto en su economía, pero aquí vemos pues también, como decíamos, en Europa se configura un gran polo industrial de utilización de hidrógeno, al igual que el área de el Asia, Japón, China, Corea del Sur, el propio Estados Unidos. Realmente importante además que validar este desarrollo realmente tanto para la producción como para el consumo, ¿no? Esta conformación de un mercado, demanda y oferta, y bueno, el transporte a nivel global. Siguiente. En ese caso, pues, ahí es donde se, digamos, hace la interrelación entre este contexto de desarrollo global y la agenda de transición energética que estamos desarrollando en Panamá, cuyos lineamientos estratégicos fueron aprobados por el gobierno, por el Consejo de Gabinete, nuestro Consejo de Ministros, en noviembre del año 2020, y que hemos estado desarrollando las estrategias concretas de implementación de la agenda de transición energética, las cuales son 5, en específico para el sector eléctrico, 2 para el sector de hidrocarburos, y unos ejes transversales, de los cuales uno de ellos es el de fortalecimiento institucional, que hemos querido plantear como una estrategia, digamos, en blanco y negro, ¿no? Por escrito. Como sabemos, la agenda de transición energética en Panamá mantiene en todo momento los objetivos de política pública energética, digamos, clásicos, como lo son pues, la seguridad, confiabilidad, asequibilidad, accesibilidad de los recursos energéticos para nuestra economía, para nuestros ciudadanos, pero se enmarca pues, en lo que se conoce como las 4Ds de la transición energética, como lo son pues, la descarbonización, la lucha contra el cambio climático, la digitalización importante, esa revolución tecnológica que estamos viviendo, y por su parte entonces también la descentralización y democratización de los sectores energéticos y de la economía en general. Ese son, digamos, el marco conceptual, recordando además que la agenda de transición energética tiene una vinculación explícita con la agenda de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, con los ODS, en este caso los ODS-7 en particular, y tenemos pues en ese sentido nuestro horizonte temporal de implementación de esta agenda, de estas estrategias, es el año 2030, en ese alineamiento con los ODS y por supuesto con los compromisos y los hitos de el Acuerdo de París, ¿no? Y además de esta actualización que hemos tenido, de todo este desarrollo que tuvimos en Glasgow en noviembre del año pasado, en donde bueno, Panamá además se configura ya hoy en día, confirma su categoría de país para carbono neutral, uno de los 3 países carbono neutral a la fecha confirmados, categorizados, y queremos ir hacia más, ¿no? Lograr profundizar y ampliar ese proceso de descarbonización de nuestra economía, en el cual desde la agenda de transición se alimentan estos compromisos que actualizamos en el año 2020 en diciembre frente a nuestro NDC-1, ¿verdad? Frente al Acuerdo de París, en donde pues cerca del 95% de los compromisos específicos de reducción de emisiones de CO2 provienen del sector de energía, ¿no? En este caso, del sector de transporte, por supuesto también de nuestra matriz de generación eléctrica, sin embargo, queremos ir para allá, y ahí el hidrógeno verde entonces se estructura como parte de las líneas de acción de la 5ª estrategia nacional del sector eléctrico, que es la de innovación del sistema interconectado nacional. Las otras 4 del sector, pues la de acceso universal, la de eficiencia energética, la de movilidad eléctrica, la de generación distribuida y autoconsumo, esto de los clientes del sector eléctrico, pues configuran estas 5 estrategias, y luego entonces la de Panamá como un hub de energético, esa consolidación de una política pública que además tenga como núcleo la consolidación de Panamá como un hub energético que hoy en día tenemos asociado sobre todo a el bunkering que hacemos a los barcos que utilizan el canal de Panamá. Tenemos toda una infraestructura, tenemos toda una capacidad logística y de almacenamiento. Bueno, ahí se configura realmente cómo fortalecemos esa política, y en el sector de hidrocarburos, y por supuesto también esa actualización del marco regulatorio que introduzca mecanismos de transición energética, de descarbonización, digitalización, descentralización en el sector de hidrocarburos, que es mucho más difícil que en el sector eléctrico, ¿no? Y de ahí entonces surge, tanto desde la estrategia
de innovación del sistema interconectado nacional que busca pues, incorporar innovaciones tecnológicas, pero también regulatorias de modelos de negocio y además las lecciones aprendidas de nuestro mercado eléctrico en los últimos 10 años. Esa confluencia con la otra estrategia, la de Panamá como un hub energético regional, entonces la confluencia de ambas surge, ¿verdad? La elaboración de esta estrategia nacional de hidrógeno verde, cuya primera fase estamos compartiendo con ustedes hoy. Así que es importante también resaltar que no es solamente el contexto global que hemos analizado y desarrollado, sino que también es parte de este posicionamiento, de este ejercicio realmente de planificación estratégica que estamos haciendo de forma integral de nuestro sector, donde pues, se configura como un vector importante para el desarrollo de los próximos años, como les comentábamos, el hidrógeno, en esa confluencia entre el sector eléctrico renovable, ¿verdad? De nuestro país, que hoy en día, pues, la siguiente, por favor, es en un componente importante, como pueden ver los datos del año pasado nada más, por encima del 80% de nuestra generación eléctrica proviene de fuentes renovables, hidroeléctricas, solares, eólicas, ¿verdad? Y vemos, pues, esto importante componente. En este momento, mientras hablamos, alrededor del 25% de la electricidad que estamos usando en Panamá viene de solar y eólica en este momento, así que seguimos avanzando en ese sentido. Y por supuesto, del otro lado, como les decíamos, esta visión de consolidar a Panamá como un hub regional de combustibles, ¿no? Porque podemos plantearlo en primera instancia de hidrocarburos, como ocurre hoy en día, de bunkering para los barcos que utilizan el canal, de gas natural también a nivel regional. Ya en Panamá empezó incluso hace recientemente a exportar gas natural en isocontenedores a otros países de la región, pero también entonces desde el punto de vista de transición energética también planteamos el hidrógeno verde como un vector importante en el mismo. Siguiente, por favor. Ahí vemos pues que tenemos la oportunidad desde la matriz eléctrica, la posibilidad entonces de desarrollar hidrógeno verde. Tenemos pues esa matriz de cerca de un 80% renovable, y esto también importante, como sabemos, para el hidrógeno verde es importante contar con ese otro elemento, además de la electricidad, que sea sostenible o renovable, tengamos el agua, que es a través de la electrólisis de la misma, pues permite la producción de hidrógeno renovable. Esto, tenemos un recurso hídrico muy abundante, tenemos un patrimonio hidrológico. Realmente es un país tan pequeño como el nuestro, tiene alrededor de 0.1% del agua dulce superficial del mundo. También tenemos una precipitación media anual de cerca de casi 3.000 litros por metro cuadrado. Tenemos también ese volumen de precipitación total de cerca de 233.000 millones de metros cuadrados al año, con 52 cuencas hidrográficas, más de 500 ríos, y pues ponen a disposición 119 mil millones de metros cúbicos de aguas. Esto sería alrededor de casi 30 mil metros de cúbicos de agua per cápita. Tenemos disponibilidad de recursos, tanto como les decíamos, desde el punto de vista de la generación de energía eléctrica, como desde el recurso de agua dulce que se necesita para el desarrollo realmente de todo esto. Siguiente, por favor. Estamos hablando de los recursos naturales, estamos haciendo el análisis realmente de las capacidades que tenemos hoy en día, pero importantísimo, sobre todo como mencionaba y adelantaba el doctor Alarcón, Panamá tiene una característica importantísima, que es nuestro principal recurso natural, además del agua, la biodiversidad y tal, nuestro principal recurso natural es la posición geográfica del país. Y la principal forma de explotación que históricamente hoy en día tenemos de esa posición geográfica, de ese recurso natural, es el Canal de Panamá. Es la infraestructura que permite, realmente ha permitido explotar ese recurso natural, como es la posición geográfica. Somos un líder en conectividad global, realmente, y no solamente en eso, sino que además está el Canal de Panamá, las autoridades están desarrollando toda una iniciativa importante de descarbonización, de configurarse hoy en día ya como la ruta verde que permite el ahorro en las emisiones de millones de toneladas de CO2 y otros gases de efecto invernadero por la utilización, el acortamiento de la ruta de transporte marítimo hacia allá. Así que
también tenemos desde ese punto de vista no solamente este recurso natural, como lo es la posición geográfica del Canal de Panamá, además la infraestructura logística y portuaria asociada al mismo, sino que además tenemos ya un compromiso desde las autoridades del Canal de Panamá de ir hacia la descarbonización, el alineamiento de, de los compromisos climáticos. Adelante. Importante también esto, no solamente contar con los recursos, sino también hemos analizado la necesidad de utilizar herramientas para el desarrollo industrial del hidrógeno. Estamos planteándolo como ustedes lo ven. Tenemos una ley de incentivos para la actividad industrial, realmente certificados de fomento, un régimen de arrastre de pérdidas en cuanto a esto, exenciones fiscales y reducción de impuestos de importación para la transformación local, que en este caso pueden perfectamente aplicarse y es parte del análisis que hemos hecho a la producción de hidrógeno verde en nuestro país. Siguiente, por favor. En este caso, como les comentábamos, aunque la principal infraestructura y forma de explotación de nuestro recurso natural, como es la posición geográfica de Panamá, no es la única, el Canal de Panamá, también tenemos un hub marítimo, tenemos 4 vías de conectividad, servicios multimodales que convergen en el país, como es pues, conectividad aérea, ferrocarril, interoceánica, terrestre, 6% del comercio mundial pasa por aquí, esto, tenemos esa conectividad pues, con cerca de casi 2.000 puertos en 180 países del mundo, y además de la conectividad aérea, tenemos uno de los principales hubs aéreos de la región de América Latina, y recientemente pues, tuvimos la certificación de publicaciones importantes, Panamá, el aeropuerto nuestro de Tocumen tiene es uno de los 10 grandes hubs aéreos del mundo, realmente, así que es importante también contar con esta forma de explotación de nuestra posición geográfica también a nivel del transporte aéreo de pasajeros y de carga, y por supuesto también un centro bancario internacional con cerca de 62 bancos entre locales e internacionales. Así que hay toda una experiencia, expertise, en el desarrollo y el aprovechamiento de nuestra posición geográfica, donde por supuesto ahí está el gran diferencial de Panamá con relación al hidrógeno en el mediano y corto plazo adelante. En ese sentido entonces, nuestra meta objetivo que estamos planteando siguiente, lo que estamos buscando en una primera instancia luego de todo el análisis que hemos hecho, realmente es posicionar a nuestro país como una ruta global de hidrógeno verde, en la construcción de una amplia variedad de instrumentos, primero de política, un marco regulatorio y fomento de esa inversión para la infraestructura de almacenamiento, de producción de hidrógeno verde y los derivados y una oferta de servicios logísticos asociados al mismo, ¿no? De eso se trata, esta es nuestra meta, nuestra visión, nuestro propósito identificado realmente hasta la fecha y cómo lo podemos entonces lograr esta meta, pues a través de una serie de estos pasos de objetivo siguiente, por favor, que estamos planteando. En primer lugar, está el análisis, el desarrollo de los instrumentos de gobernanza para poder entonces desarrollar o ajustar la infraestructura que tenemos hoy en día en nuestro país para desarrollar un hub, una ruta de hidrógeno verde. En este caso, el primer objetivo es el desarrollo de ese marco político regulatorio que necesitamos para acometer esa inversión. Segundo, definir esas instancias de coordinación para la implementación de nuestra hoja de ruta, ¿verdad? Hay que hacer toda una serie de coordinaciones. Estamos creando realmente una actividad nueva dentro de nuestro país y esto y hay que tener mapeado realmente esa coordinación interinstitucional a nivel además público y privado, ¿no? De eso se trata. Promover ese diálogo con los actores de la industria, academia, agencias gubernamentales que permitan entonces consolidar realmente ese hub, como decíamos, haciendo estos ajustes de entonces regulatorios de políticas de infraestructura que permitan crear esas condiciones habilitantes. Además, como les decíamos, desde un principio siempre hemos propuesto el abordaje o el desarrollo local de nuestro rol de Panamá dentro del mercado global del hidrógeno verde, pero siempre desde un inicio con un abordaje regional que nos permite entonces generar sinergias, evitar duplicidades, ser más eficientes en la
asignación de recursos a nivel de América Latina, y por eso proponemos como un cuarto objetivo ese diálogo realmente en los países de América Latina para identificar esa cooperación realmente, esto, de cómo le agregamos valor nosotros a este mercado, ¿verdad? Y que aprovechemos entonces nuestra capacidad instalada, ¿no? Podemos desarrollar cada uno nuestros objetivos locales, nacionales, respecto al mercado de hidrógeno. Sin embargo, hay una serie de otras tareas, sobre todo vinculadas al proceso de maduración tecnológica, de inversión en investigación, en innovación, en los cuales los países de América Latina no tenemos una gran cantidad de recursos comparados con, como ya decíamos, Europa, Estados Unidos, países de Asia, China, Japón, etcétera, y Corea. Entonces podemos también entonces incorporar una serie de coordinaciones que permitan entonces ser más eficientes como región, que eso es importante también siempre tenerlo en cuenta, y ahí el BID es un aliado fundamental en ese proceso. Siguiente, los otros cuatro objetivos que tenemos, los otros cinco objetivos que tenemos, entonces es establecer esos elementos estratégicos de la hoja de ruta, esas condiciones habilitantes, que es lo que vamos a estar haciendo de aquí a fin de año, cuando presentemos ya la estrategia específica en el cuarto trimestre de este 2022, ¿verdad? Establecer estos elementos, evaluar esas necesidades de infraestructura de hidrógeno verde y sus derivados en la cadena de suministro, las actividades para el fomento de educación, investigación, desarrollo de tecnología, como les decíamos, eso es importantísimo, no quedarnos solamente con importar tecnología o aportar, digamos, el desarrollo de infraestructura per se, sino que además generemos esta, o aprovechemos esta oportunidad para generar conocimiento local asociado a este nuevo mundo, este nuevo mercado que estamos planteando, y analizar esa evolución del mercado de hidrógeno verde, identificar esas oportunidades de colaboración y de estrategia, alianzas estratégicas para el fomento global, que esto va de alguna manera concatenado al objetivo 4 respecto al abordaje regional de América Latina y el Caribe, bueno, cómo nos insertamos, ¿verdad?, dentro del mundo. Eso también es importante tenerlo siempre presente dentro de nuestras líneas de acción. Y por último, entonces, estructurar ese desarrollo de proyectos pilotos y demostrativos de hidrógeno verde y sus derivados, que nos permita entonces ya en concreto establecer a la hora de la utilización y la producción de este vector energético en nuestro país, que nos permite entonces concretarlo, no solamente al efecto de las autoridades y de las empresas que se están vinculando en esa coordinación de empresas de gran y amplia experiencia a nivel global, con empresas locales, con capital local, con las autoridades del país, para esto, generar estos, digamos, joint ventures, si se puede usar la palabra, de desarrollo a nivel local, que complementen entonces este objetivo, como le decíamos, esa meta de ser, un, por supuesto, en el corto y mediano plazo, un hub de transformación, de almacenamiento, logística y de comercialización de hidrógeno verde regional, sino que también ya empezar a ver en paralelo, aunque sus efectos, digamos, podrían ser de forma contundente en el largo plazo, en función de la maduración de las tecnologías, pero también tenerlo como un objetivo número 9 de esta hoja de ruta, y que queremos además traducir en una estrategia concreta, como les decíamos, a final de este año. Siguiente. Y entonces, en cuanto a los elementos de esta fase, de estos objetivos, cómo se traducen ya, para ir cerrando en las oportunidades adelante, hemos identificado algunos elementos fundamentales. Primero, como les comentábamos, en cuanto a la gobernanza, la creación de un comité de alto nivel y de un comité técnico para el desarrollo de esto, para fortalecer esa curva de aprendizaje institucional y de gobernanza para el desarrollo de los instrumentos de política, regulatorios, legislativos que se necesitan implementar en nuestro país, esto, y de los elementos transversales del mismo, ¿no? No es solamente desde el sector energético, estamos viendo que hay mucho contenido con el sector logístico, con el Canal de Panamá, con el sector de fomento de la industria local, del ecosistema de innovación y investigación y tecnología, así que necesitamos realmente esa coordinación interinstitucional. Siguiente, además, pues los miembros, aquí hay un ejemplo de lo que estamos planteando, esto es una propuesta, un borrador, como decíamos, pues aquí tenemos realmente representantes del sector privado, del sector institucional público, muy similar a lo que hemos hecho con el resto de las estrategias de la Agenda de Transición Energética y del Consejo Nacional de Transición Energética que hemos conformado desde el año pasado. Siguiente, por favor.
Aquí, pues, importante tener unos primeros datos que estamos viendo, el potencial con relación a esto. Pudiéramos estar hablando de que estaría pasando alrededor de 81 millones de toneladas largas de hidrógeno, que estaría pasando al 2030 y cerca de 190 millones de toneladas, casi 191 estamos calculando, al año 2050. Bueno, esto estaría pasando en este mercado global que se está planteando entre los centros de producción y de consumo a nivel global. Siguiente. También otro elemento importante que estamos visualizando, como les decíamos, cómo se traduce realmente en la zona fundamentalmente de tránsito alrededor del canal y de nuestro ecosistema de, portuario en los extremos del canal, pues también estaríamos hablando de la posibilidad de las terminales de almacenamiento utilicen el régimen de zonas libres de hidrógeno verde, como tenemos hoy en día para la actividad del bunkering, las zonas libres de combustible que permiten, pues, dinamizar toda una serie de infraestructuras de terminales de almacenamiento y de suministro de combustibles para los barcos. Eso mismo puede traducirse también para el hidrógeno verde, para suministrarle a barcos que utilicen el canal de Panamá en el futuro, el hidrógeno verde o alguno de sus derivados como combustible para el desarrollo. Como decíamos, es una de las grandes oportunidades, actividades que hoy en día la electrificación no se ve en el corto plazo, pues el hidrógeno se convierte en sus derivados, sus vectores asociados como una alternativa, pero también dentro de estas terminales, pues no solamente para la utilización de los barcos, sino para el transporte y transformación de ese hidrógeno en amoníaco, en metanol, en hidrocín, le permite entonces utilizarlo y mandarlo realmente a grandes distancias de los centros de consumo, de los polos industriales de consumo, pues entonces sería otra alternativa importante en cuanto a la transformación, el almacenamiento y la redistribución del hidrógeno, pero también la oportunidad hemos identificado de producir, como decíamos, en el mediano plazo, hidrógeno verde local. Ahí, como les decíamos, tenemos el recurso de agua, tenemos el recurso renovable, ahí tenemos que madurar, por decirlo de alguna manera, esa tecnología de los electrolizadores que permita hacerlo entonces de una forma mucho más rentable, que nos permita, valga la redundancia, entonces competir o iniciar realmente, digamos, un poco más masivamente la producción de hidrógeno verde en nuestro país y, por supuesto, también, pues, la utilización del mismo en nuestro país. Ahí estamos, pues, planteando algunos proyectos piloto que vamos a desarrollar. El siguiente, por favor. También, como decíamos, estamos hablando, pues, de hidrógeno verde, amoníaco sintético, metano sintético, queroseno sintético, en 22 y 23 para esos análisis de factibilidad. Es uno de los puntos, de los elementos fundamentales, concretos, en donde el BID nos está apoyando realmente ese compromiso de analizar, hacer estos estudios de prefactibilidad y factibilidad para estas iniciativas. Siguiente, otro elemento importante, también, como les decíamos, el lanzamiento de esa estrategia el cuarto semestre de este año, la habilitación de esas zonas libres de comercio, apalancamiento de hidrógeno verde derivado y la actualización de la reglamentación de seguridad también, en uno de los temas que hemos identificado. No tenemos realmente el manejo de seguridad de combustibles y de biocombustibles, no está ajustado a la realidad del hidrógeno, que tiene unas características, además de seguridad industrial, importantes que hay que incorporar en nuestras normativas y reglamentaciones para poder entonces desarrollar esta infraestructura y todas estas actividades asociadas al mismo. Siguiente. La inclusión de la legislación del concepto de hidrógeno verde es importante, estamos haciendo benchmark con los países que han adelantado en esta parte, y bueno, los incentivos para las actividades portuarias realmente, que utilicen, pues, los vehículos eléctricos, generación distribuida, eficiencia energética, proceso de generación, con relación a los puertos y la posibilidad también de incorporar la utilización del hidrógeno verde, ya no solamente la producción, el transporte y la comercialización, sino la utilización a nivel global dentro de nuestro hub regional. Siguiente, por favor. También, pues, la revisión de esos estándares, realmente a nivel internacional, estándares y certificaciones, que es una discusión que está realmente muy viva en estos momentos a nivel global, cómo vamos a lograr establecer esos estándares y certificaciones para poder determinar esas bajas emisiones del hidrógeno que se esté produciendo. Hay los colores famosos, ¿no? El hidrógeno verde, el gris, el azul. Bueno, eso también está en este momento en discusión a nivel global y Panamá es parte
de esa discusión, y es además uno de los elementos importantes de esta hoja de ruta, cómo vamos incorporando cada una de estas definiciones, tanto de estándares como certificaciones, en nuestra normativa local para poder entonces desarrollar nuestra actividad de forma correcta en cuanto a producción, almacenamiento, transporte, medición y el uso del mismo, ¿no? Siguiente. Aquí pues vemos la oportunidad del búnker de hidrógeno verde. Y como les comentábamos, ahí los datos de la utilización de los millones de barriles que esto suministramos a los barcos que utilizan el canal de Panamá. Bueno, uno de los elementos es precisamente pues, cómo estaríamos, podríamos desarrollar ese despacho realmente para esa futura demanda movido. Esto esperamos tenerlo en el segundo semestre, este análisis, ya más en específico, ¿verdad? Para poder entonces tener esta proyección de aquí a 2030, 40 y 50, que además es parte de la discusión que hay en la Organización Marítima Internacional en cuanto a los combustibles bajo emisiones que van, hacia los cuales deben ir migrando las alternativas del transporte marítimo internacional para la reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, eso también es parte del análisis que estamos haciendo y esperamos ya tener un primer producto este año también, que además alimente como insumo esa propuesta de estrategia que estamos planteando. Siguiente. Y bueno, el estudio de factibilidad que estamos planteando como iniciativas, ese sistema de almacenamiento y distribución de hidrógeno y sus portadores, en las zonas libres de lo que hoy se conoce de hidrocarburos, que pudieran ampliarse en la regulación a zonas libres también de combustibles sostenibles o de hidrógeno en específico, ¿verdad? Vamos a estar iniciando ese estudio de prefactibilidad también para el análisis de un posible hidrógeno verde ducto entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, las terminales que hoy en día tenemos portuarias en ambos lados extremos del canal de Panamá, pues un estudio de prefactibilidad, como están haciendo otras zonas del mundo, ¿verdad? En estos, ya sea a nivel de greenfield o del desarrollo de infraestructura nueva o la adaptación de infraestructura existente, sobre todo de ductos de gas natural y otros combustibles que pueden ser sujetos a un proceso de retrofitting para prestar ese servicio a nivel del hidrógeno y pues el desarrollo de esos proyectos de energía renovable gran escala que pudieran entonces también servir como fuentes para producir hidrógeno verde en las áreas, ¿no? Estos son estudios de prefactibilidad que estamos iniciando también en el segundo semestre y que pues son parte de los insumos que queremos incorporar en la estrategia a final de año. Siguiente. Bueno, sensibilización, educación, investigación, de aquí pues importante, un programa de formación para investigadores en universidades nacionales, eso ya lo estamos trabajando arrancando a nivel estratégico con la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología de Panamá, también estamos desarrollándolo como parte de las iniciativas de un convenio que ya tenemos firmado de cooperación y colaboración con la Universidad Tecnológica de Panamá para identificar cuáles serían las necesidades de formación profesional en todos los ámbitos, a nivel técnico, profesional, de tercer nivel, del conocimiento que necesitamos para tener la capacidad humana de desarrollo de un hub regional de hidrógeno verde en nuestro país, campaña de sensibilización sobre las oportunidades de hidrógeno verde para el sector privado y público, es decir, la incorporación, como les decíamos, de la industria nacional o de la empresa privada nacional en alianzas incluso con grandes empresas globales que están ya llevando la iniciativa a nivel global en esto y bueno, importante también la posibilidad de un centro de energía sostenible y transición energética en Panamá enfocado a investigación y desarrollo de hidrógeno verde en primera instancia. Ya tenemos muestras de interés muy concretas de centros de investigación y universidades europeas, como les decíamos, para este desarrollo aquí en Panamá. Esperemos tener buenas noticias pronto de hacer los anuncios respectivos. Sin embargo, este centro de energía sostenible lo estamos enfocando, como lo ven ahí, en general, asociado a la transición energética, pero esto en específico, una de las líneas más fuertes de investigación o de trabajo sería asociado a hidrógeno verde y este hub, y esperemos tenerlo también
este año. Siguiente. Y ahí, pues, estos proyectos pilotos, estas alianzas público-privadas, esa identificación de los mismos para el primer trimestre, lo estamos viendo en principio del próximo año, ¿verdad? Una hidrogenera y un bus de hidrógeno verde en la ciudad del saber, quisiéramos desarrollarlo, además también con la ciudad del saber, que es un centro en Panamá de generación de conocimiento, pudiéramos tenerlo, tienen muchas iniciativas y además tenemos ya una colaboración fluida y permanente con el equipo de la ciudad del saber para ciertas iniciativas de la agenda de transición energética. Esta sería una posibilidad en este caso, y también pues una estación de prueba para bunkering de hidrógeno verde, como les mencionábamos, un primer proyecto piloto con relación al suministro para algunos barcos que utilicen la ruta del canal, que ya estarían probando este vector como un combustible para el mismo. Siguiente. Además, tenemos algunas otras iniciativas piloto en cuanto a los combustibles sintéticos que utilizan en los barcos. Realmente esto también para aeronaves, vamos a estar desarrollando, como les mencionamos, tenemos un hub regional importante desde el punto de vista de transporte aéreo de carga y pasajeros. Bueno, queremos también que sean analizar algunos proyectos pilotos en ese sentido. Y por supuesto también en sectores residenciales, comerciales, públicos, pues ya a nivel de proyectos pilotos asociados a, como les decíamos, este elemento, la conformación del capital humano que permita entonces llevarlo adelante con el apoyo de instituciones educativas, de la empresa local, de la empresa privada, que nos permita entonces con estas alianzas, esta estructura de gobernanza que estamos planteando, se concrete ya en proyectos de utilización a nivel local. Siguiente. Inclusive, pues estamos también el tema del sector transporte, flotas públicas, esa posibilidad, como en otros países ya hay, se están llevando adelante en el sector industrial, también pues la utilización de esto en cuanto a calderas y hornos para producir calor. En este caso, pues en Panamá no tenemos una industria pesada como sucede en otros polos industriales de utilización, siderurgia y grandes polos de mecanización. Sin embargo, en el sector industrial hemos identificado preliminarmente oportunidades, y de eso se trata entonces en la estrategia, afinar el lápiz, como se dice, para esas oportunidades también del sector industrial, que no sea solamente, como decíamos, en una primera instancia para hacer transformación y reexportación, sino también para la utilización aquí. Igual también el sector agropecuario con el tema del amoníaco, los fertilizantes a base de amoníaco, ¿no? En nuestro país incluso podría ser la posibilidad también para reexportar si fuera el caso. Adelante. Y por último, entonces, pues reiterar realmente que estos elementos que estamos proponiendo, esta hoja de ruta, que vamos a compartir el documento con muchísimo más detalle, los números, el análisis, la lógica detrás, para plantear esto, debe concretarse, como decíamos, en ciertas iniciativas, estos elementos que hemos compartido, pero fundamentalmente en la presentación de una estrategia ya formal, más detallada, con metas, objetivos, líneas de acción específicas de aquí a fin de año. Pero esta hoja de ruta nos permite ya ir identificando, consolidando estos contactos previos que ya hemos tenido, ¿no? Y creo que es importante también comentarlo, no solamente con organizaciones internacionales que ven la ventana de oportunidad de esta conformación de este hub, sino también con empresas globales con las cuales ya hemos hecho contactos preliminares. Hay interés incluso de firmar memorándum de entendimiento o acuerdos de cooperación para varias de estas iniciativas, traer ese expertise y ese capital global para iniciar las iniciativas en nuestro país. Esta hoja de ruta nos permite entonces ir adelantando el desarrollo de la estrategia específica, pero también estos otros insumos importantes en los cuales además durante todo este proceso lo estamos pudiendo llevar adelante gracias al apoyo y el financiamiento con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo, como decíamos en un inicio. Así que creemos que estamos generando las condiciones importantes básicas para consolidar este trabajo, como decíamos y reiteramos, en el corto plazo, enfocándonos en la consolidación de Panamá como este hub de transformación, de almacenamiento, logística y comercialización y redistribución de
y hidrógeno verde y sus derivados, pero en paralelo también pensando en el mediano a largo plazo, la producción de hidrógeno verde en nuestro país y la utilización para eso los proyectos piloto que hemos hablado. Así que esta es la visión. Entendemos que además, a partir de hoy, vamos a hacer, como decíamos, un proceso de recibir retroalimentación, de complementar este análisis preliminar que hemos hecho, que estamos presentando al país, para ir robusteciendo realmente los insumos, los elementos, los resultados, los datos, que además también ha sido todo un reto, como lo saben la mayoría de ustedes en América Latina, en Panamá no es la excepción, la disponibilidad de los datos cualitativa y cuantitativamente y de su capacidad de procesamiento también es un desafío en el caso del hidrógeno, así que también conformar ese insumo importante como es la información, ¿no? el conocimiento para poder aplicarlo en la toma de mejores decisiones de política pública y de programas y proyectos específicos como este. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Rivera. Estamos convencidos de que la próxima década será crucial para la promesa a largo plazo del hidrógeno bajo en carbono en América Latina. Y hoy se puede hacer mucho para desarrollar y demostrar tecnologías emergentes y preparar el terreno para su futura ampliación. A continuación, abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Estaremos leyendo las consultas enviadas a través del chat de la plataforma. Primera pregunta. ¿Cuál ha sido el enfoque de la Secretaría de Energía en cuanto al problema de la seguridad del hidrógeno debido a su volatilidad? ¿Se ha tomado en consideración esta limitante en todas sus proyecciones? Sí, gracias por la pregunta. Efectivamente, como lo planteamos en uno de los elementos importantes, estos insumos de análisis que estamos presentando, es efectivamente el tema de seguridad industrial, ¿no? del hidrógeno tiene unas características completamente de volatilidad, de temperatura de ignición, de condiciones atmosféricas, condiciones de almacenamiento, que no tenemos en general, no solamente en Panamá, a nivel, digamos, los países donde no se ha utilizado el hidrógeno hasta ahora en sus versiones actuales, pues evidentemente hay que hacer todo un trabajo desde el punto de vista de seguridad industrial, que lo tenemos ahí como parte del desarrollo de la estrategia. Ok, gracias, secretario. Siguiente pregunta. Además de lo antes expuestos, ¿qué medida concreta de fomento evalúan implementar? Tal vez exoneraciones para que se instalen en Panamá joint ventures entre generadoras renovables y productores de hidrógeno, o promover modelos de negocio con las nuevas figuras de comercializador energético que surgiría en Panamá, o tal vez impulsar beneficios a la tarifa para barcos que crucen el canal transportando hidrógeno. Sí, efectivamente, ¿no? Las medidas de fomento, hay todo un catálogo que vamos a estar compartiendo en el documento de alternativas, todavía eso estaría definido ya más en la estrategia donde estaríamos proponiendo lo mismo, pero sí, efectivamente, está la posibilidad, ya a nivel de tarifas, por ejemplo, habría que hablarlo con el Canal de Panamá, entre sus competencias respectivas, por eso estamos generando este espacio de gobernanza, como lo es el Comité de Alto Nivel y el Comité Técnico, para poder entonces establecer esas líneas, haciendo una estrategia con diferentes responsabilidades. Pero sí, la idea es generar una serie de incentivos. Recordemos, como les decíamos, que dentro de la estrategia de innovación del sistema de interconectado nacional y de la estrategia de consolidación de nuestro hub energético en general, confluyen y ahí entonces alimentan esta hoja de ruta, esta estrategia de hidrógeno, en las cuales también se están planteando como alternativas, como menciona en la pregunta, la figura de la comercialización, la dinamización de los PPAs que pudieran desarrollarse para la compra de electricidad por parte de los productores de hidrógeno, pero como decíamos, esto está en paralelo, no está tanto los incentivos para la actividad de almacenamiento y logística, las zonas libres de combustibles sostenibles o zonas libres de hidrógeno, y está entonces el tema también de el bunkering para los barcos que utilizan, que estarían utilizando hidrógeno, son incentivos diferentes, y también entonces los incentivos ya a la hora de, digamos, plantearnos ya, digamos, más masivamente, no como pilotos, la producción de hidrógeno verde en nuestro país, pero sí, es parte del análisis que estamos planteando en la hoja de ruta.
Gracias, doctor. Siguiente pregunta. ¿Cómo se podría aplicar a participar en los comités? Bueno, los comités los vamos a... hay dos grandes componentes, como lo hemos hecho con, tanto con los comités de todas las estrategias de la Agenda de Transición como el Consejo Nacional de Transición Energética. Vamos a abrir una convocatoria pública para los representantes de los sectores, ¿no? Como hicimos con los otros, y bueno, y los representantes institucionales de las entidades oficiales, ahí lo va a designar cada responsable. Sin embargo, pues como hicimos con una matriz, y vamos a hacer una invitación para la recepción de propuestas, y luego entonces se establece un proceso de priorización y de selección en base a criterios objetivos que vamos a estar publicando eventualmente. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Se pretende utilizar el Parque de Generación Eléctrica Nacional para producir hidrógeno? ¿Cómo se garantizaría la etiqueta verde del mismo teniendo una matriz energética que incluye recursos no renovables? Dos, ¿cómo alcanzar las economías de escala requerida para producir hidrógeno verde de forma competitiva? ¿Se tendría que impulsar fuertes inversiones en renovables de alto factor de planta, bajo costo de energía, y cómo se plantea abordar este reto? Sí, ahí esa pregunta va en cuanto a la producción de hidrógeno verde en Panamá. Y ahí creo que es importante recordar. Tenemos la proyección de corto y mediano plazo, que es el hub de almacenamiento, de redistribución. Tenemos en el corto plazo, además, los proyectos pilotos para producir y para utilizar hidrógeno, y que en función realmente de la maduración tecnológica que tengamos y del desarrollo de nuestra matriz eléctrica en los próximos años, que apuesta a cada vez más renovable, permitan entonces abaratar los costos tanto de la electricidad renovable como el abaratamiento de los costos de la tecnología de los electrolizadores, que ahí es una de las grandes oportunidades donde la gran inversión que se está haciendo desde sobre todo Europa en investigación, desarrollo, innovación y de Estados Unidos para hacerlo más competitivo. De eso se trata. Y por supuesto la idea es que el hidrógeno que vayamos a producir venga con electricidad generación nacional. El tema del etiquetado es una discusión que también se está teniendo en estos momentos. Hay países que están planteando de que para poder garantizar que hablemos de hidrógeno verde o de bajas emisiones, esto tendría que estar conectado físicamente la planta eólica, solar y tal, con la planta electrolizadora, precisamente porque la matriz renovable no hay, pero hay mecanismos financieros también para eso, como se hacen con ciertos certificados verdes. Esa es una discusión que se está dando a nivel global y que por supuesto Panamá lo está incluyendo dentro de su desarrollo, y efectivamente, como dice, hay fuertes inversiones en renovables, que pueden pues abordar, y hacia allá queremos que uno de los impulsores en el mediano plazo de la incorporación de cada vez más fuentes renovables en nuestra matriz eléctrica sea la utilización para producir hidrógeno verde. Gracias, doctor. Le paso la palabra a la ingeniera Rosilena Lindo, que quiere también aportar en esta pregunta. Muchísimas gracias. Yo solamente quería agregar que es importante que tengamos en cuenta que Panamá se está convirtiendo en ese eslabón para cohesionar un mercado de hidrógeno verde donde cada tonelada de CO2 reducida sea incorporada en ese proceso. Así como tenemos países latinoamericanos como Chile, como Colombia, como Brasil, que van a ser fuertes productores de hidrógeno, que buscan apostarle a llevar ese hidrógeno a un mercado europeo, a un mercado asiático, y cumplir con los criterios de reducción de emisiones de ese mismo hidrógeno en esas otras zonas, se está empezando a contabilizar que todos los servicios logísticos de transporte de ese hidrógeno verde cumplan con características de renovabilidad en la electricidad que utilizan sus puertos, en cómo se mueve ese hidrógeno hasta ser embarcado en el barco. Y es por eso que la última eslabón de la hoja de ruta que estamos planteando indica poder promover, impulsar y facilitar que la estructura de los puertos de Panamá también sea limpia para poder alcanzar ese más del 50% del mercado del hidrógeno verde que no puedes accesar en Europa y en Asia si no cumples con esos requerimientos adicionales también. Ese
detonante, ese atractivo que tiene Panamá por ser la ruta más corta y por apuntalar a que los servicios de la hoja de la ruta más corta también sean renovables, nos va a permitir llegar a ser la ruta del hidrógeno verde por excelencia. Gracias, ingeniera, por su aporte. Vamos a estar leyendo la siguiente pregunta. Tenemos varias, bastantes preguntas que nos han hecho. Vamos a tratar de leerlas todas. Siguiente pregunta, nos dicen, buenos días. ¿Han identificado zonas de producción de hidrógeno verde en Panamá? Preliminarmente sí, es parte del trabajo que estamos haciendo. Como vieron en la presentación, tenemos un gran potencial de producción de hidrógeno que depende mucho del recurso, dependiendo de estas decisiones que tenemos. Si el hidrógeno verde viene, qué tan cercano debe estar o qué tan físicamente relacionado debe estar la infraestructura de generación eléctrica con relación al electrolizador donde se genera o se produce el hidrógeno, si dentro de la matriz se va a conformar. Pero tenemos grandes áreas en el centro del país, eólica y solar, en el occidente del país con fuentes hidroeléctricas, y en las zonas de tránsito también tenemos un potencial y es parte del desarrollo que queremos plantear aquí. Pero sí tenemos identificadas preliminarmente, ya luego, pues, en función de los cambios de los insumos que estamos planteando de aquí a los próximos meses, entonces ya identificaremos zonas específicas o condiciones específicas que sean necesarias para cumplir con esa 100% de renovabilidad, para caracterizar qué tan verde es el hidrógeno, ¿no? Que esa es parte de la discusión también que tenemos. Gracias, doctor. Siguiente pregunta dice, buenos días, me gustaría saber si ya existe alguna ley que apoye la implementación de este tipo de energía en el país y o para cuándo podemos tener una propuesta en la Asamblea. Wow, eso sí es específico. Realmente no hay ninguna ley para el tema de hidrógeno, por eso lo estamos incluyendo como uno de los desarrollos que debe surgir de la hoja de ruta y de la estrategia. Bueno, ¿cuáles son las propuestas de modificación a las leyes para incorporar el hidrógeno como un vector? Y bueno, ¿para cuándo la propuesta de la Asamblea? Va a depender también de toda esta dinámica, ¿no? Y creo que es importante recordar que como parte de la agenda de transición energética se van a necesitar cambios legales también, desde movilidad eléctrica, desde generación distribuida, desde acceso universal, de cada una de ellas. Entonces, incorporarlo también como parte tal vez de un paquete de propuestas de reformas legales, entraría también el hidrógeno como parte de esta propuesta. Gracias. Siguiente pregunta. Chile se posiciona como líder de generación de hidrógeno verde en la región. ¿Se han desarrollado ya lazos de colaboración entre este país? ¿Es un potencial colaborador o competidor considerando que tienen proyectos de alto nivel ya estructurados con el puerto de Rotterdam? Sí, casualmente, mira, no solamente con Chile, hemos hecho algunos acercamientos con relación a esto. No sé, sería un potencial colaborador. Competidor en realidad no es, no sería una competencia con Chile. Tenemos dos enfoques diferentes, complementarios en gran parte, pero por supuesto es parte del desarrollo de las alianzas, como decíamos, en los elementos, los nueve elementos. Uno de estos es esas alianzas, coordinaciones, colaboración con América Latina y el Caribe. Bueno, eso es parte de ese trabajo. E incluso ya tenemos algún acercamiento con el propio puerto de Rotterdam, desde la Secretaría de Energía, y el abordaje que hemos hecho, o el apoyo de la Embajada de los Países Bajos en Panamá. Así que es un trabajo que está, pues, en desarrollo, pero es una muy buena pregunta. Hay que tenerlo dentro del mapa de análisis. Adelante, ingeniera Rosilena, ¿tiene algún detalle que aportar? Sí, secretario, si me permite, solo para agregar y la importancia del rol que va a jugar Panamá. Nosotros queremos que este mercado aproveche las lecciones aprendidas de lo que hemos vivido en los otros mercados energéticos, en el eléctrico sobre todo, aprovechando para la construcción de alianzas. Más que ver a los demás países latinoamericanos como competidores, somos socios para posicionar a la región y movernos como bloque para que esa cantidad, ese enorme potencial de renovables que tiene la región latinoamericana a través del hidrógeno verde, nos permita exportar nuestras energías renovables sin la necesidad de hacer interconexiones eléctricas. Chile es uno de los mayores usuarios del Canal de Panamá,
para que Chile pueda mover su hidrógeno verde, necesita a Panamá. Y mientras más Panamá se prepare, más los demás países latinoamericanos, independientemente de la escala, van a poder aprovecharnos para asegurar de mover y generar un mercado de nuevos empleos verdes asociado al hidrógeno verde. Una cosa son las potenciales que tiene Chile, pero Costa Rica también tiene un enorme potencial. Los demás países del Caribe también tienen un buen potencial, que al juntar y traer sus hidrógenos líquidos a Panamá, ser transformados en los demás carriers a través de servicios renovables, se les van a abrir puertas para poner ese producto en los lugares donde va a haber mayor demanda. Panamá tiene esa vocación de servir de puente del mundo para muchos casos, y en el caso del hidrógeno verde, pues no queremos que sea la excepción. Gracias, ingeniera, por su aporte. Siguiente pregunta, nos dicen, ¿cuál es el combustible que se usa actualmente para bunkering en Panamá y cuándo se haría la transformación a hidrógeno verde? Bueno, fundamentalmente el bunkering que se hace con lo que se conoce como búnker marino, diésel marino, y la transformación pues va a depender mucho de la industria marítima internacional donde está. Hay toda una discusión realmente que se está dando, así que lo importante es estar preparados para que no solamente cuando se produzca esa transformación estás listo para cerrar el servicio, sino que también mandemos señales importantes desde Panamá en nuestra estrategia que apunten hacia esa transformación. Gracias, doctor. Siguiente pregunta. ¿Qué pilotos con hidrógeno verde en movilidad se contemplan y se puede pensar para transporte público? Efectivamente, lo planteamos en la presentación. Hay un enfoque específico para hacer pilotos de transporte público, iniciando con la posibilidad alrededor de la ciudad de saber una hidrogenera y un autobús de hidrógeno en esa área, pero también, como lo planteamos, la idea es ir hacia allá también, otros rutas o sistemas de transporte público del país. Gracias, doctor. Ya estamos en el tiempo de la reunión. Agradecemos que las demás personas que no han hecho sus consultas nos podrían dejar sus correos electrónicos para entonces darle respuesta a las preguntas que nos han hecho. Y para finalizar, en nombre de la Secretaría Nacional de Energía, deseamos agradecerles a todos por su participación. Con esto damos por finalizada la sesión del día de hoy. Muchas gracias a todos y que tengan un excelente día. Muchas gracias. Saludos, muchas gracias.